Gracias, de verdad, gracias por las jaladeras, nos encanta. Mal agradecido, los tenemos aquí a todos pagados para que nos aplaudan y él se pone con eso. Primer juego que tenemos para ustedes se llama Badland. Fue creado por la gente de Frogmind y es Mente para sapo. Mente zapa. Y es para iOS, es decir, para todos los dispositivos Apple. Y vale la módica suma de $3.99. Es importante saber que este juego es de estos juegos atmosféricos que tiene 40 niveles para el single player, para el jugador solitario. Solitario, como el que nadie quiere jugar con él. Exactamente. Entonces hay un modo también multiplayer para la gente que quiere jugar con uno todo el tiempo. Los populares. Sí. Que tenemos 12 niveles nada más. Lo interesante de esto es que puedes jugar con el mismo dispositivo las 4 personas. Es decir, toda esa gente, todo ese poco de dedos mugrientos van a tocar tu celular y tú juegas. ¡Ay, qué divertido! Te pones en la cara, lo lames y todo. Va a ser burda y higiénico. En este juego vemos cómo está el personaje principal, que no lo podemos ver bien porque es una silueta, es como un globo, un pajarito que va volando por todo este mundo extraño. Y no podemos es un pájaro peludo bien. En silueta. O sea, digamos el... Exactamente. Yo nunca dije que era peludo. Eso lo agregaste tú. Pero es peludo, tiene pelito y todo lo demás. Lo interesante es que la acción para jugar es bien sencillo, porque con toques, con taps, que espero que todo el mundo entienda que ahora es tap la vaina, si no son unos idiotas no tienen que estar viendo esto. Los taps puedes controlar el muñequito, el cual sortea estos obstáculos, porque el juego es lo que se conoce como slide scrolling, que es cuando la pantalla se va pasando y pasando y tú tienes que llegar a tiempo porque si no te aplasta. Así como en el metro, cuando tratas de entrar y empujas a todo, se lo recuestas para que entre. Y tienes a este pajarito. El cuerpo lo recuesta. Tienes este pajarito silueteado que va navegando por el mundo y va agarrando los power-ups, que son como estas habilidades especiales. A veces el pájaro se vuelve grande, se vuelve pequeño, se vuelven muchos pájaros, se vuelven pocos pájaros. Etcétera, es pervertido, etcétera, de verdad, etcétera. Es pervertido. La intención obviamente es llegar a la meta, como todo juego, lo que debería ser. Lo fino es que puedes hacer replay de tus jugadas. Realmente no sabemos para qué vas a hacer replay de la jugada, ya sabemos que estás perdiendo el tiempo, pero bueno, no importa. Y puedes inclusive compartirlo en el Game Center y en las redes sociales, publicar, miren, tengo en la clase de historia, lo que hice fue jugar, y entonces la profesora te ve, ah, eres un idiota, raspaste. La historia de su vida. Básicamente. El próximo juego que tenemos se llama Mittens, es de unos gatitos, viene de Kittens, pero Mittens, y es de la gente de Disney, cuesta $0.99, y es un juego que básicamente es como Cut the Rope, es como Where's My Water, que es este cocodrilo que se quiere bañar, es como de ese tipo. Y no tipo puede porque no le llega el agua a la ducha nunca. Cualquier alusión que tengan es cierta, sí, es exactamente igual, la misma vaina. Todos huelen a cocodrilo todo el tiempo. Los visuales son muy coloridos, es muy divertido y tienes que pasar obstáculos y humanos también, inclusive. Que son unos imbéciles becerros que tratan de matarte, el pobre gatico. ¿Y cuál es la finalidad del juego? ¿Qué es lo que tienes que hacer para... conseguir leche, cualquier otra alusión. Resulta que consigues leche controlando al gatico. Bueno, el gatico realmente no lo controlas, controlas su ambiente con unos swipe o pasado limpiado dedo en el dispositivo. Mueves algunos obstáculos para que el gatito caiga, salte en un tendedero y tal, no sé qué, y logre conseguir esta leche. Inclusive puedes conseguir unos 3 diamantes. Exacto. Como para superar un nivel con mayor puntaje y todas las estupidez. Así que si te gustan los juegos coloridos, te gustó Cut the Rope o te gustó Where's My Water, puedes Cut the Rope con el marcianito, que cuando pierdes así, se pone triste. Y el último juego que traemos para ustedes se llama Slingshot Racing. Es de unos carros que no tienen motor. Son unos carros que funcionan. Como pronto haces, estaremos aquí con los repuestos. Tú tienes que, con el tap, tú lo que haces es que la liga impulse. O sea, son unos carros que están conectados a través de una liga. Y la liga es la que en hace el impulso para que el carro pueda... sí, porque realmente son unos carros de van a una pista de hielo. Exacto. Son esos trineos de hielo. Y resulta que, bueno, que en las curvas tú le das tap para controlarlo y él engancha una liga, lo lanza, sueltas la liga, él sigue la liga, no sé qué. E inclusive puedes conseguir unos speed boost, que son como unos aumentos de velocidad. Exactamente. También es importante, yendo en consonancia con lo que dice aquí mi compañero César, es un juego de estrategia, ¿no? En el que tú tienes que ir midiendo, bueno, en esta curva puedo ir más rápido, en esta curva debo ir más lento, entonces... le no sirve excelente a Pastor Maldonado para que empieces a practicar, viejo, a ver si terminas alguna. Bueno, esos fueron los 3 juegos que trajimos por ustedes aquí en GoodTools. Recuerden visitarnos en Twitter, arroba geek
TGS y conectarse y en el fanpage y en nuestro fanpage en Facebook y buscarnos en sincable.tv. Ahí vamos a estar actualizando todas las semanas y todos los días nuevo contenido, muchas boobies sexy geeks están excelentes y bueno, recomendaciones de cómic, anime, apps, lo que te quieras. Gracias. To sunshine.